El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, se reunió con locatarios del Mercado del Mar, con el fin de entablar un diálogo que ayude a impulsar estrategias concretas para el mejoramiento del establecimiento. A través de redes sociales, Pablo Lemus compartió una serie de fotografías en donde aparece con los representantes del Mercado del Mar, asegurando que la convivencia fue muy productiva, ya que este establecimiento es muy importante para los ciudadanos de Zapopan. En palabras del presidente municipal de Zapopan, nos reunimos con los locatarios del Mercado del Mar en Zapopan para tomar medidas conjuntas para fortalecer los atractivos de este emblemático lugar de nuestro municipio. La convivencia y la comida fueron extraordinarios. El Mercado del Mar se ha convertido en el recinto más buscado por sus productos pesqueros. Incluso, en 2015 este lugar se convirtió en el número uno en abastecer a los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato y Tlaxcala, tal y como lo informó en su momento la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco. El Mercado del Mar de Zapopan, además de proveer producto pesquero a Jalisco, también abastece a los estados de SLP, QRO, ZAC, GTO y Tlaxcala. SEDR Jalisco, arroba Jalisco SEDER, August 24, 2015. Aunque el presidente municipal no compartió los detalles del encuentro, los temas que pudieron haber tratado serían los de mejorar la seguridad del establecimiento, recordando que el pasado 1 de junio fue asesinado el suegro del hermano del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por lo que es necesario impulsar estrategias que ayuden a mejorar este rubro. Finalmente, Pablo Lemus aseguró que seguirán trabajando para que la ciudad de los niños sea digna para los zapopanos, por lo que continuará recorriendo los lugares más concurridos por la sociedad para conocer sus necesidades. Con información de Twitter, arroba Pablo Lemus en, arroba Jalisco SEDER y El Occidental. Fotografía ilustrativa tomada de Twitter, arroba Pablo Lemus en. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.